Ya verá. Levanté la mano y habláis. Hay un método de encriptación que se llama excítala, no excítala, ¿vale? Sino excítala, que lo voy a poner. ¿Qué consiste? Que ya lo vimos en cambiar fila por columna, ¿ok? Lo inventaron los griegos. Entonces, voy a programarlo porque lo tengo ya hecho. Lo único que la matriz, en vez de ser una matriz de número, tiene que ser una matriz de letra. Venga, nombre de animales. De 5 letras. Marta. Nadie ha dicho, silencio por favor, la Marta es un animal. Voy a copiar esto. La Marta es un animal, sí. Como una comadreja, una cosa así. Venga, otro animal de 5 letras. 5. Perro, otro. Nutria tiene 6. Morsa, otro. Otro. Venga. 5 letras. Delfín. No, eso es 6. Delfín. Perro. Perro ya lo han dicho. Cerdo. Eso ya me lo dijeron ayer también. Que no sabía si me lo estaban diciendo a mí ahora, pero bueno, ya está. 5. Vale, si yo pongo IJ, silence please. Si yo pongo IJ, me lo va a imprimir normal, ¿vale? Pero, si yo pongo JI, me va a hacer ese método de encriptación. Que veréis que es una tontería hasta que lo escribís todo seguido. Si lo escribís todo seguido, es imposible. ¿Vale? Si tú escribes seguido MPMMCAERRRMAOATO. Sí, pero la idea es que tú lo escribes así y luego lo escribes seguido. Y el que lo va a descifrar no sabe cada cuánto has cogido tú las letras. Entonces puede ser cada 1, cada 2, cada 3, cada 10, cada 20. Entonces si tú escribes de 20 en 20 y luego lo escribes así, primero tienes que sacar cada cuánto has escrito, que eso es lo que más tarda, y luego escribirlo. ¡Hala! A limpiar.